Avanzamos pensando en un antepasado nuestro. Alguien muy querido para nosotros y que nos va a acompañar a explorar el territorio. Nos centramos en la escucha del tambor y mientras nos sumergimos en su sonido y pulso, visualizamos frente a nosotros una alambrada muy alta. Su tejido de acero está formado por rombos de color verde oscuro. Detrás de esta alambrada observamos un hermoso prado de hierba fresca tamizado con pequeñas flores blancas y amarillas. Allá, a lo lejos, nos llama la atención un precioso caballo de color blanco que se nos va acercando guiado por su jinete y que trae junto a él otro precioso caballo también de color blanco. Conforme se acerca a nosotros, reconozco en el jinete a ese antepasado nuestro que viene para acompañarnos en este viaje. Este será un viaje tan solo de reconocimiento, en el cual permaneceré como observador con la idea de irme acostumbrando a estos nuevos territorios. Mi corazón está lleno de alegría por la presencia de este antepasado y me siento muy protegido por él. Escucho el tambor y presto atención a su sonido. Veo claramente cómo la vibración de la piel del tambor hace crecer uno de los rombos de la alambrada de color verde hasta el punto de permitirme el paso. Gesto decidido, entro por el rombo y me encuentro pisando descalzo la fresca hierba del prado y su contacto me acaricia la planta de los pies. Con una sonrisa me acerco al caballo de color blanco que ante mi presencia baja la cabeza, invitándome a subirme a él. Ahora subo al caballo y siento sus músculos debajo de mis piernas. A mi lado se encuentra mi antepasado subido en el otro caballo y con un amable gesto comienza a moverse indicándome que le siga. Siento el movimiento del caballo que con un paso ligero me proporciona un agradable soplo de aire fresco en mi rostro. Con esta sensación nos dirigimos a un intenso bosque que se encuentra al fondo, allá a lo lejos. Presto atención al sonido del tambor.
Al llegar a los primeros árboles, oigo la corriente de un río que se encuentra cercano. Cabalgamos a paso lento, guiados por el sonido del río, hasta que aparece su orilla. Justo al lado de esta orilla hay un pequeño remanso. Mi antepasado, con una sonrisa en el rostro, me invita a bajar del caballo y yo lo hago lentamente, estirando mi espalda y respirando profundo para llenarme de la tranquilidad del paisaje. Percibo la entrada del aire en mi abdomen unas cuantas veces. Este aire penetra dentro de mí y me relaja profundamente. De forma natural y sin pensarlo, me quito la ropa sintiendo una agradable sensación de libertad. Acerco al agua del río, que percibo fresca pero muy agradable, y lentamente comienzo a caminar para penetrar en el río. Con paso lento voy caminando por la mullida arena hasta que oigo y veo una cascada. Me siento en una roca cercana y observo el agua que cae por esta cascada. Observo cómo juega con la luz y cómo salpica las zonas cercanas. Mientras, respiro la frescura del ambiente y me acerco al lugar donde el agua de la cascada se convierte en una suave y agradable lluvia que moja mi rostro y todo mi cuerpo. Subo la cabeza, abro los brazos y bebo el agua que cae en mi boca. Percibo de forma clara cómo el agua que resbala por mi garganta me limpia por dentro y también lo hace por fuera, deshaciendo todas aquellas tensiones y dolores que se encuentran en su camino, observando cómo éstas caen al suelo y resbalan junto al agua. Mi antepasado está en la orilla recogiendo leña seca y apilándola en un claro del río. Noto un leve olor a incienso y girando mi cabeza observo cómo mi antepasado ha prendido fuego la leña y me invita, siempre con su amable rostro, a acercarme a él. Las llamas vivas de un precioso color naranja juguetean alegres con el aire. Mi antepasado me invita a entrar dentro de la hoguera. Con paso firme piso el fuego y noto cómo el aire caliente recorre mi cuerpo, obsequiándome con un suave y agradable masaje. No me quemo, ni tan siquiera noto calor, puesto que ahora yo soy el fuego y me muevo junto con el sonido del tambor, jugueteando con el aire que me alimenta.
Ahora, todos mis pensamientos van desapareciendo. Y observo cómo, empujados por ese aire caliente del fuego, se elevan hacia arriba y desaparecen. Una intensa alegría que brota de lo más hondo de mi ser me invade. La fuerza del fuego está ahora en mí y la siento en mi abdomen. Respirando profundamente, salgo de las llamas. Mi antepasado ha lavado y planchado unas ropas de tejido blanco que me invita a ponerme. Me las pongo lentamente. Y noto la agradable sensación del contacto de esa ropa en mi piel. Ahora, así vestido, tomo asiento en un gran tronco de árbol que ha caído y percibo de manera clara el canto de algunos pájaros y el susurro de algunas hojas mecidas por el viento. ¡Qué bien me siento ahora! Sigo escuchando el sonido del tambor, que me da fuerza, coraje y alegría. Sentado enfrente de mí, siempre con su gran sonrisa, se encuentra ahora mi antepasado, que con una voz muy amable y suave me dice: puedes venir aquí cuando quieras. Aquí siempre estoy yo. Este es mi lugar y aquí estoy siempre esperándote. Siento una tremenda fuerza dentro de mí por las palabras de mi antepasado, sabiendo que él está ahí y está siempre protegiéndome. Ahora me despido de mi antepasado con un cálido abrazo y una gran fuerza interior. Y vuelvo de nuevo al sonido del tambor. A mi lado está de nuevo el caballo blanco, que con un gesto dócil me invita de nuevo a subirme a él. Con el ligero trote que le caracteriza y sin necesidad de que yo lo guíe, el caballo me conduce por el bosque hasta que de nuevo nos encontramos en el verde y fresco prado. Junto a mí
se encuentra mi antepasado que cabalga en su otro caballo. De forma cada vez más rápida, me voy acercando a la alta alambrada de color verde. Al llegar a la alambrada, el súbito freno del caballo me hace precipitarme y atravesar el rombo de color verde, que tras de mí se cierra de nuevo. Ahora percibo el sonido del tambor más cercano. Ya, en el otro lado de la valla, percibo a mi antepasado y me despido por última vez de él. Respiro profundamente varias veces y me siento muy a gusto en mi cuerpo. Me siento muy a gusto conmigo mismo. Siento la fuerza en mi interior que me proporciona el tambor. Ahora estoy en mi centro. Ahora, por fin, puedo ser yo.